Tercer y último asalto. Los sondeos dan la victoria a Obama, que se defendió mejor en el ámbito de la política internacional con derechazos como este. Me alegro que ahora reconozca que Al-Qaeda era una amenaza. Hace unas semanas, cuando le preguntaron, dijo que nuestro peor enemigo era Rusia. Romney lo tenía difícil, tuvo que reconocer los méritos del presidente. El republicano quiso mostrarse centrista y evitó golpes duros. Atacarme a mí no es ningún programa electoral. Atacarme a mí no soluciona los problemas que existen en Oriente Próximo. El candidato republicano intentaba llevar a su contrincante al otro lado del cuadrilátero, el de la economía, pero el presidente lograba volver a la política exterior. En los últimos 4 años hemos puesto fin a 2 guerras mientras trabajábamos en la recuperación económica del país. Hay 2 caminos muy distintos para recuperar la economía. El del presidente nos llevará a mayor declive, el mío a crear 12 millones de puestos de trabajo. Fin del último debate. La lucha continúa ahora por separado. Antes de bajar del ring, un último consejo, esta vez del moderador. Como dice mi madre, ve a votar. Te hará sentir más grande y fuerte. Los siguientes en hablar serán los estadounidenses y lo harán el 6 de noviembre.